En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Los caminos vecinales y brechas de los municipios de Churincio, Tlazazalca, Purépero y Tangancícuaro son recorridos por la Policía Federal Ministerial y elementos del Ejército Mexicano. Por esos rumbos, se dieron a la fuga los ocupantes de la segunda camioneta que participó en el ataque contra el vicealmirante Carlos Marín Salazar Ramonet el fin de semana. Este jueves se vieron recorridos de convoys militares por brechas y caminos vecinales, tanto para garantizar la seguridad de los pobladores como para continuar la búsqueda de presuntos delincuentes. Los puestos de control en caminos que llevan hacia Tangancícuaro permitieron la revisión de vehículos y personas. Luego de que se dio a conocer el arraigo de los 3 que están detenidos, las investigaciones continúan para determinar qué ruta tomaron los otros cómplices para huir del cerco que montó el ejército el domingo cuando recibió la alerta de la Marina. Dentro de las investigaciones, que se determinará quién les informó a los ocupantes de la camioneta oficial qué camino tomar y por qué no usaron ese camino que lleva a La Piedad para salir por Yurécuaro y Tanuato y retomar ahí la autopista. El ataque ocurrió en el camino de La Noria y Las Cruces, de donde los agresores se dieron a la fuga hacia Tlazazalca, donde 3 fueron detenidos. Con información de Eliseo Caballero, informa Quasar TV.